Como ya se da por un hecho consumado que el PRM se va a mantener en el poder, el próximo gran debate ya está. ¿Y cuál es? ¿Qué le va a tocar a cada una de las figuras de medianamente importantes a importantes en el próximo gobierno? Tengo un amigo, por ejemplo, que se rumora que va para el Ministerio de Educación. No menciono nombre. Tengo otro conocido que se rumora que va para el Ministerio de Energía y Minas y todo eso, ¿no? Tampoco menciono nombre. Pero hay una figura muy importante dentro del partido. Es quizás, no, es quizás la figura joven más importante de esa organización, el PRM, que es Faride Raful. Usualmente a un presidente no se le dice no. Pero cuando se trata de una situación en la cual el presidente ya te ha pedido un favor y se entiende que como tal es ahora al presidente a quien le corresponde, pues entonces Faride Raful está en esa posición privilegiada, en la cual ella, tras ceder su candidatura a senadora para darle paso a Guillermo Moreno y que a su vez se gestase el plan de Luis Abinader en ese sentido, bueno, pues ahora es al presidente que le toca abordarla. Y a Faride le han hecho tres propuestas de cargos. Y a las tres, ella les ha dicho no. En este comentario usted va a saber cuáles son esas tres propuestas que se le han hecho llegar a Faride Raful. Pero también usted sabrá qué es lo que ella desea, qué es lo que ella quiere. La propuesta número uno que se le hizo llegar, ojo con algo, las revelaré las tres, pero esto no tiene que ver con el orden. O sea, puede ser que la que diga de primero haya sido la segunda propuesta en términos fácticos. Mi compromiso es revelar las tres. La primera que voy a revelar es el Ministerio de tan, 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 suspenso, misterio por aquí, por allá. El Ministerio de Trabajo. Parece interesante, va con su perfil, pero, y ya estas son cosas mías que pongo yo, hay que ver el presupuesto que maneje ese ministerio. No por un tema politiquero, sino por un asunto de efectividad y de ejecución. O sea, me dieron un ministerio, pero el ministerio que me dieron no tiene presupuesto para ejecutar. Me han dado un problema. La segunda que le ofrecieron fue el Ministerio de Cultura. También, hasta cierto punto, va con su perfil. Ministerio, sí, es una muchacha preparada, es una muchacha culta, pero también allí Faride dijo que no. Y la tercera propuesta, quizás este es el no que usted más se va a extrañar, porque tal vez incluso políticamente le favorecía a Faride e iba con ella, incluso con su formación intelectual en el campo de lo político. ¿Y cuál era ese ministerio? El de la mujer. Sí, no que Faride haría un buen trabajo allí, no sé, o sea, le cae como anillo al dedo. El Ministerio de la Mujer. Pero también allí ella dijo que no. Tres no al presidente Luis Abinader, que no son pocas cosas. Pero reiteramos, ella está en esa posición privilegiada en la cual el presidente tiene ahora que recompensarla. ¿Y por qué el presidente tiene que hacer esto? Y es importante que se responda a esta pregunta. Simple. Porque Luis Abinader no se puede vender
de cara al partido como el elemento que te pide que te sacrifiques y luego te suelta y te deja en el aire. Eso es un riesgo reputacional que afecta directamente su liderazgo. Si el presidente te pide que te sacrifiques y el resto del partido lo sabe, lo inteligente es que luego se vea que ese mismo presidente no olvidó eso. Así pues, en lo adelante, cuando él vuelva a exigirle eso a otro, este lo haga sin pensarlo dos veces y no le haga un drama, porque está cediendo ante el hombre que premia. Por eso es importante que Luis Abinader, el presidente, en este caso, mantenga la compostura. ¿Qué es lo que Farideh Raful quiere? Y esto vamos a decirlo escuetamente. ¿Qué es lo que Farideh quiere? Algo que la reivindique. Yo no sé si será Cancillería. Yo no sé si será el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Yo no sé si será Indotel. Yo no sé si será Medio Ambiente. Pero Farideh Raful quiere algo que la reivindique. Porque hay que decir la verdad. El drama en cuestión, la incertidumbre que se vivió en torno a ella, también afectó su imagen políticamente. Farideh Raful requiere algo, repito, que políticamente la reivindique. Esa es su postura. Y ahora yo hago esto interactivo. Usted en la sección de comentarios, déjeme dónde usted entiende que Farideh Raful caería. ¿Cuál sería la dirección general o ministerio idóneo para Farideh Raful? En la sección de comentarios, los voy a leer. Por otro lado, no se me puede quedar decirles que se suscriban, que activen la campana, que comenten, compartan y den like. En pie para el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lady de la Cruz García es la joven que está atrapada en México tras irse en la famosa vuelta por México. Se envió un video en donde unos elementos desaprensivos, desconocidos, la tienen en cautiverio de manera totalmente desaprensiva, con armas y todo en el video. Y al momento de la filmación de este capítulo, no sabemos nada de ella. Absolutamente nada a este segundo. Más allá de que está cautiva, etcétera, y que se está pidiendo una recompensa por ella. ¿Pero qué es lo que hay detrás de este tipo de drama? La ignorancia del dominicano en torno a la situación actual de Estados Unidos de Norteamérica. La ignorancia y la falta de actualización en torno a la situación política que vive ese país. Y nos informan, justamente ahora, producción, nos informa, por cierto, que supuestamente habría sido liberada Lady de la Cruz García. Esperamos que esto sea así porque es una excelente noticia. Ahora bien, continuando con la idea. Señores, Estados Unidos está pasando por un proceso de decadencia atroz. Hay muchos lugares ya en donde Estados Unidos se parece básicamente a América Latina. Si usted quiere un lugar para emigrar, y voy a poner una situación extrema, váyase para China. Es un decir, pero sin lugar a dudas que ya Estados Unidos no es el país de las oportunidades. Ya Estados Unidos no es el país del gran sueño americano que se ha convertido en pesadilla. No, no lo es. Incluso hay lugares que antes eran tranquilos que ya no lo son. Que salir, por ejemplo, a Capotillo, en Dominicana,
y salir de noche en un lugar de esos es literalmente lo mismo. Tu integridad física no está asegurada. Estados Unidos está pasando por un proceso de declensión. Entonces, no es el Estados Unidos de los 90, de principios de milenio, quizás hasta el 2010. Esa desintegración social que se está viviendo fruto de ese debate, un debate soberbio a la vez que estúpido con el tema aquel de las políticas identitarias, el wokismo está arrastrando a esa nación a la misma debacle en la que se está viendo sumida también Europa. Ambas naciones le han dado la espalda al paradigma que las hizo prósperas, al paradigma que hizo posible toda esa explosión cultural que contribuyó al concepto de dignidad humana. No sabemos si esto tenga marcha atrás. Sería también otro ejercicio aún más soberbio, hablar una profecía, qué sé yo, un pronóstico de que las cosas se van a restablecer, de que van a volver a un punto de equilibrio. No me luce. Ahora, si usted se siente atrapado en República Dominicana, si usted siente que su vida acá es una aporía, tenga por seguro que en Estados Unidos se le espera algo peor. Oiga bien, que en Estados Unidos le espera algo peor, y más con el tema que el de la bendita vuelta por México, que tiene un componente geopolítico detrás, que quienes se prestan para eso ignoran. Pero ya de eso voy a hablar un poquito quizás en otro capítulo. Pero la vuelta por México es un asunto geopolítico, en donde cientos, miles de personas se están prestando a un libreto. Y al prestarse a un libreto que escribieron otros, están básicamente dando su autonomía y permitiendo que sus vidas sean dirigidas por otros. Quédese aquí. Quédese aquí si aún no se ha ido. Baraje eso. Porque créame, ya Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser la tierra de las oportunidades. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.